Esto que estamos viendo en la tarde de hoy, este desalojo a estas personas que tienen este mercado informal, pudiéramos decir. Bueno, tenemos varios meses. Para que el ser humano se ha acostumbrado que si no sufre una consecuencia, no cumple la ley. Hay una resolución de la sala capitular. Hicimos el lunes pasado, se hizo una reunión con las autoridades militares. Ayer tarde hicimos una reunión con la Junta de Vecinos del centro de la ciudad que no puede vivir en su casa y con las autoridades. Acordamos que íbamos a proseguir a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Y ya ha dicho bien claro, se le va a incautar la mercancía, esa mercancía no se va a devolver. Porque no podemos seguir dando chance y entonces no nos respetan. Entonces, esta tarde yo debía estar en otra parte resolviendo algún problema personal o de la oficina y he tenido que estar aquí hasta mojándome. La propia gente de Cefrón, que debía estar haciendo otra cosa, tenían que estar aquí. La gente de la Policía Municipal, la gente de la Policía Nacional y el Ejército. El doctor Jiménez, que también estaba aquí, podía estar haciendo otra cosa. La gente de la Junta de Vecinos debía estar haciendo otra cosa. Entonces, nosotros no vamos a dar tregua con eso. Se lo estamos advirtiendo. Esta mañana temprano le mandamos una carta al consulado diciéndole que vendedores dominicanos o haitianos que estén en la vía pública le vamos a incautar la mercancía. El interés de nosotros no es incautar mercancía. El interés de nosotros es que no haya nadie obstaculizando la vía pública. Ahora cuando veníamos, me encuentro que hay una tienda donde estaba antes el supermercado de Fernando y le dije al señor, con mucha delicadeza, le dije, que yo espero que mañana él comience a desalojar la acera, que él compró un almacén, pero no compró la acera. Así que yo espero que él comprenda eso y que también le respete al peatón el derecho de caminar por la calle. Doctor, esa persona no temperada llamado, acciones que
va a llevar a cabo el ayuntamiento? No, ¿de la tienda? No, las otras personas que... No. La gente que sigan vendiendo en la calle, la única consecuencia es que le vamos a incautar la mercancía. Y cuando se le incaute dos o tres, pues entonces ellos van a obtemperar o harán otra cosa. Gracias. Así ha sido el que se ha recibido.